La estación de Canfrán, en el puente de Villanúa o el embalse de la Nuza son los principales escenarios de uno de los próximos estrenos de HBO Max. Han sido elegidos buscando una ambientación de los años 40. La serie García trae hasta tierras aragonesas a una periodista de investigación que tiene que evitar una dictadura. Desde la Aragón Film Commission destacan que proyectos como este crean empleo en el sector audiovisual aragonés y tienen un importante impacto económico. Más de 100 personas han estado toda la semana comiendo, durmiendo en jaca. Y eso repercute directamente tanto a nivel económico en los sectores hosteleros como en el turismo, porque luego muchos de ellos hacen de portavoces para que luego se pueda generar un turismo en la región. O sea que es muy importante, la verdad. Esta es la segunda vez que la plataforma audiovisual pone el foco en Aragón. Este año, en el Puente de la Inmaculada, se rodó en Albarracín el reality estadounidense The Climb, La Escalada. Y aunque de momento no se pueden desvelar, Aragón volverá a ser escenario de futuros proyectos de HBO y de Netflix.